loja mundo, bienvenidos a nuestra pantalla. Hola amigos, pues estamos aquí en un en un proyecto más de Julsik P. Bueno, continuamos, le bajamos a la pachanga y continuamos. Estamos más en el inicio de un proyecto este nuevo de arte digital que se llama Zoom Infinito o quizás eh, bueno puede ser Zoom Infinito o puede ser otra esfera nueva es una especie de videojuego experiencia virtual que apenas estoy empezando a definir eh, lo que yo voy a intentar replicar es el asunto que, que he visto ya en, en arte digital, pero sobre todo en video, que se llama Sum Infinito. Nada más que yo en vez de hacerlo en video, lo que voy a intentar hacer es que sea interactivo. Por eso, digamos, al final me va a quedar una experiencia muy parecida a un videojuego. Pues apenas estoy como investigando, agarrando de aquí y de allá varias varias herramientas, marcos de trabajo por, a, uh, por ahora estoy estoy este, aprendiendo un un marco de trabajo que, que desarrollaron en JavaScript que es para hacer pan y zoom y sobre todo con gráficas vectoriales o sea es un SVG. este este tigre no sé si Creo que originalmente es de Corel Raw. Pero alguien ya lo convirtió a... Lo convirtió a un SVG. Entonces sí. Pues este... Estoy apenas investigando. Eh, viendo cómo... Cómo hago este... Esta especie de videojuego. O experiencia. Sí, una experiencia. Más que encasillarnos en... En un videojuego. Eh, me gustaría conceptuarlo irlo creando como un como un videojuego como, no, sí, no 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 es que me gustaría a mí lograr eh, que todavía estoy ideando como eh, no, de hecho ma, ma, como pueden notar me estoy convenciendo a mí mismo de cómo elevarlo de un simple videojuego a algo más, ¿no? Por eso le llamaría yo genéricamente una experiencia. Entonces, bueno, pues en principio ni siquiera tengo un marco que me, que me soporte, un sistema, un marco de trabajo que me soporte un videojuego, lo voy a ir creando. Eh, y luego de ahí, a partir de esa base, vamos a construir algo más, más todavía más interesante que un videojuego Bueno amigo pues, amigos pues qué les parece sugerencias este de todo tipo preguntas respuestas no este todo lo que gusten comentarme ahí los espero.